Decir esto de la opción por los jóvenes, ¿no? Digamos, todos estamos convocados a vivir la hermandad, la espiritualidad, la solidaridad, pero bueno, en esta comunidad de la cual formamos parte hay gente más necesitada, entonces hay que atender esas necesidades, ¿sí? Porque si no, estamos siendo parte de una gran injusticia. Entonces, él convocaba eso, ¿no? No puedes hacerte el distraído con esta realidad. Él no se hizo el distraído con esa realidad. Frente a la escuela 39, en la época en que yo fui maestra, en ese lugar, se estaba construyendo una cooperativa de vivienda. Yo tenía alumnos cuyos padres eran parte del grupo de cooperativistas. ¿Esto qué quiere decir? Que él había generado toda una movida para ocupar ese espacio que estaba libre, generando viviendas dignas, ¿no? No era gente que a lo mejor estaba viviendo en una casilla y que había empezado a formar parte de una cooperativa, y eso significaba que aparte de los horarios de trabajo que tuvieran y en los trabajos que tuvieran, ellos con sus propias manos se construían sus casas, y todos construían la casa de todos. Si bien cada uno iba a tener asignado una de esas casas, eso se sabía hacia el final, eso se iba a saber hacia el final de la construcción de todas esas casas, ¿no? O sea que todos levantaban paredes, todos acarreaban ladrillos, y eso se hacía generalmente durante los fines de semana, pero yo durante la semana, cuando iba a la escuela, veía el progreso en la construcción. Y además los chicos me contaban que los papás estaban trabajando en la cooperativa. Y bueno, la opción preferencial por los pobres entiendo que es clave para el cristiano, porque Jesús hace un llamado permanente a optar por los pobres. Es más, cuando él hace su primera aparición pública, dice, yo he venido a luchar por los pobres y por su liberación. Cuando dice cómo va a ser el juicio, pone de un lado los que van a entrar al reino y del otro los que no van a entrar, y los que van a entrar le dice, entren, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve frío, estuve preso, perseguido, ustedes me asistieron, cuando estuve enfermo me visitaron. ¿Y cuándo te lo hicimos, Señor? Cuando lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos. Y permanentemente, además, Jesús plantea el problema de que la riqueza nos aleja de Dios, porque dice que no podemos servir a dos señores, o amamos al Señor o amamos al dinero. Yo creo que él trabajó en la opción por los pobres en dos aspectos. Porque ahí también está la discusión, si la opción por los pobres es solamente ayudar a los pobres, o si tiene que haber un trabajo, una acción para transformar la realidad de manera tal de que no haya pobres. Y eso solo se logra desde la política, porque es obviamente que solamente desde el poder vos podés transformar la realidad. Y creo que Farinello trabajó los dos aspectos, entendió los dos aspectos. Por un lado, el tema asistencial, armó una fundación donde tenía comedores, donde tenía
escuelas, jardines, guarderías, un trabajo muy amplio. Su fundación no solo estaba radicada acá en el Gran Buenos Aires, sino que se extendió a muchos otros puntos del país, y bueno, ahí armó todo el trabajo existencial. Y por otro lado, desde su posición política, intentó cambiar la realidad, al punto que armó un partido político para oponerse al modelo neoliberal que genera pobreza, exclusión y aumenta las diferencias entre ricos y pobres. Lo primero que pienso cuando escucho el nombre de Luis es en un cura de verdad. Me sale decir eso, que es que era un cura de verdad. Hay muchas maneras de vivir el sacerdocio, y yo pienso que él encontró la manera más auténtica, más en relación con la función que yo creo debe tener un sacerdote. Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad